El Progreso y Oro, ciudad conocida en el país por sus trabajos industriales, agrícolas y ganaderas. Municipio que han nacido grandes cantantes hondureños, pero futbolísticamente conocido por el equipo Honduras del Progreso. Sí, ese último campeón excepcional, el último no esperado de la Liga Nacional, donde ganaron la final ante el Motagua en el 2015. Ahora es una historia completamente diferente. Los arroceros de la mano del colombiano John Jairo López pelean la permanencia en la primera división. En el estadio Humberto Micheletti era la cita. ¿Contra quién? Un viejo conocido. Aquel que le ganaste en el 2015 sería contra quien te jugaba la permanencia o el descenso a segunda división. En una cancha en pésimas condiciones, que ni es apta para ligas burocráticas, se jugaba el sueño y el amor de tus fanáticos. Sí, esos locos de amor que con una temperatura de 40 grados llegaban a las graderías, desde los mayores de edad, los jóvenes y hasta los niños, en esperar tu permanencia en primera división y muchos dando las palabras de apoyo. El Progreso representa todo el Honduras. Desde hace 11 años, desde cuando estamos en segunda división, hemos apoyado. Hemos sufrido, hemos tenido alegrías. Y hoy en el momento más difícil, vamos a estar con ellos hasta el final. Los protagonistas saltaron a la cancha de juego. El colombiano tenso y muy preocupado para sacar el barco a flote. Y una hinchada que te daba la seguridad que sí se puede. A las 3:30 rodó el balón y los arroceros salieron con todo a jugarse el alma para sacar el resultado. Premio de ello al minuto 15 en un tiro de esquina, Mora se elevaba y con tremendo cabezazo ponía todo Progreso de pie por tremendo testazo y golazo. John Jairo daba las indicaciones en la cancha, mientras que en las gradas, todos expectantes en qué pasaba en el Yankel Rosenthal. ¡Gol de Maratón! ¡Gol de Maratón! El calor, la presión y la humedad se hacían presentes y ambos equipos iban al descanso con 1-0. En la segunda mitad, el técnico del Progreso pedía ánimo desde las graderías porque lo de Tocoa, Álvaro Torres, fallaba desde los 11 pasos y todo le estaba saliendo de maravilla a la Honduras del Progreso. Los nervios de punta, y más cuando llegó el gol de los azules, Eddie Hernández al minuto 60 daba el empate y mandó a silenciar el estadio. Las Panteras Negras siguieron intentando una y otra vez. Llegaba la desesperación y hasta vieron el descenso con las oportunidades que fallaba su rival. Terminaron los 90 minutos y esto va largo, señores, donde tendrán que levantarse para ver quién seguirá en primera división. Para los especialistas del 11, Ronald Zelaya.